Saludos a todos, en este especial vamos a realizar un laboratorio muy sencillito trabajando con los últimos protocolos que hemos revisado, con esos protocolos PPP y HDLC. Como digo, muy facilito, solamente para realizar una práctica fácil y para festejar obviamente esta fiesta. Así que vamos a empezar introduciendo desde el módulo de routers. Hoy vamos a trabajar con Packet Tracer. Vamos a colocar, por ejemplo, un router en la parte superior, otro router en esta de aquí, otro router en la zona de la derecha. Vamos a interconectar ambos y vamos a generar una especie de tres sucursales. Vamos a utilizar también switches, por ejemplo, de ese modelo 2960. Vamos a colocar uno en cada uno de los extremos. Vamos a introducir... Como no, algún dispositivo final, nos vamos a dispositivos finales. Vamos a arrastrar, por ejemplo, tres modelos sencillos para implementarlos. Y vamos a colocar también, ¿por qué no? Ya que estamos y así si jugamos un rato desde dispositivos wireless que hemos visto no hace demasiado, si sí hace tiempo, pero no demasiado. Vamos a colocar ese Linksys si es WRT300N. Por ejemplo, lo ponemos aquí, lo vamos a conectar a nuestro router. Como en este caso vamos a necesitar alguna interface adicional y además vamos a necesitar las seriales. Lo que vamos a hacer es pulsar en cada uno de esos routers. Dos veces apagamos el dispositivo. Añadimos una tarjeta, por ejemplo, 1 T para esa interfaz serial. Volvemos a arrancar. Y hacemos lo mismo en el resto. Apagamos. 1 T. En este caso vamos a introducir dos ya que necesitamos una para cada uno de los extremos y vamos a dejarlo en esta posición. Incluso podríamos conectar estas de aquí. Vamos a conectarlas también, así que voy a colocar aquí otro más, así nos va a quedar incluso más interesante esta topología y nos vamos a ir a este de aquí, de igual forma. Apagamos, añadimos esas dos tarjetas y ya lo tenemos. Vamos a generar direccionamiento, vamos a apuntarlo en nuestra topología con la herramienta de apuntes. Aquí voy a utilizar 10, esa red 10000, como veis, barra 30. En este enlace de aquí. Vamos a seguir generando por aquí. En este vamos a utilizar... La 11 y en la superior vamos a utilizar la 12 para esas redes punto a punto. En este extremo voy a colocar, por ejemplo, la 172-16-00-16. No lo he apuntado, pero se presupone. De todas formas, si queréis, lo apuntamos. En esta de aquí la 172-17.00 y por ejemplo vamos a usar mejor esa, la 17 aquí. Y aquí vamos a colocar una diferente incluso, 192-168-1.0. También añadir una de clase C. Vamos revisando diferentes opciones. Empezamos a conectar dispositivos. En este de aquí tenemos de cernes suficientes, así que nos vamos a ir a ese módulo de cableado. Ya sabéis que tenemos que determinar cuál de estos va a actuar como elemento DTE y DCE en esa conexión serial. Lo normal es que tuviéramos un reter entre medias, pero para tampoco complicarnos demasiado vamos a utilizar, por ejemplo, este de aquí como extremo DCE generador. Pulsamos en el cableado serial con el relojito pulsamos sobre este de aquí. Llevamos a esa serial 020. Pulsamos en este y la conectamos, por ejemplo, a la misma. De igual forma, empezando por este inferior, serial 030. Por ejemplo, a la serial 030 de aquí. Y finalmente en este de aquí vamos a elegir, por ejemplo, este serial 20 a la serie al 030, no vamos a tener tampoco complicación porque como veis se muestran esos relojitos, vamos a conectar con el cableado adecuado, en este caso cableado directo, tanto desde el router, fase Ethernet 00, al fase Ethernet 01, por ejemplo, del switch, como del switch al dispositivo final, fase Ethernet 02, al fase Ethernet, hacemos lo mismo en las otras dos que tenemos también conectadas y así completamos todo este sistema vamos a empezar a trabajar con estos dispositivos este de aquí por ahora lo voy a dejar suelto luego lo conectaremos aunque ya sabéis que podemos utilizar tranquilamente una conexión y luego añadir un dispositivo wireless pero por si acaso se alarga mucho el trabajo vamos a dejarlo ahí en stand-by, en pausa. Y vamos a empezar, como os decía, en primer lugar a asignar direccionamientos a los dispositivos finales. Para ello pulsamos sobre cualquiera de ellos. En este caso, basándonos en el direccionamiento que vamos a aplicar, pulsamos, como veis, pestaña, desktop, escritorio, en configuración IP y vamos a colocar esa 172.16.0, por ejemplo, 1 para este dispositivo. Máscara de subred por defecto, como veis 00. 255, 255, Default gateway 172.16.0.1 Perdonadme, aquí vamos a colocar el 2 porque el 1 lo vamos a dejar para gateway por defecto. Podríamos haber colocado por ejemplo el 0.255 para el gateway. No tiene tampoco demasiada complicación. El servidor DNS, el resto lo dejamos tal cual. Vamos a trabajar en este de aquí esa 172 17 race 02 172 17 01 para getway por defecto y finalizamos en esta de aquí 192 168 1, 2 y 192 168 11 1. Así ya tenemos todo ese direccionamiento. Vamos a empezar a asignar, a programar o configurar, como queráis decirlo, nuestros dispositivos intermedios, concretamente el router, porque no vamos a añadir tampoco sus redes para agilizar este, este laboratorio. Algunos de vosotros os estaréis preguntando qué tiene esto de Halloween. Pues la verdad es que no mucho, pero... Como nos gusta dar un poco de temática, lo que vamos a hacer es que estas tres sucursales van a ser de diferentes monstruos. Por ejemplo, en esta de aquí, esta concretamente va a ser la de los vampiros. Principalmente porque también los monstruos tienen que comunicarse para poder atacar a los seres humanos adecuadamente, para poder afectarlos de la mayor forma posible y matar a todos los que puedan a todos nosotros así que vamos a dejarles que se comuniquen obviamente tenemos vampiros tenemos zombies y aquí por ejemplo podríamos colocar momias eh, monstruos del pantano la verdad es que hay muchísimas opciones hombres lobo así que como el clásico quizá más podría ser la momia pero bueno lo dejamos así ahora que está muy de moda el tema de vampiros hombres lobo ya sabéis las películas de tipo adolescente que podemos ver eh, recientemente, no voy a hacer ningún comentario más así que vamos a empezar a configurar accedemos a este router de aquí, pestaña CLI escribimos N, pulsamos ENTER ENTER nuevamente, ENABLE para entrar en el modo privilegiado pulsamos ENTER, configure terminal ya sabéis que tenemos que configurar el extremo interno y el extremo externo con el direccionamiento así que interface fase ethernet 0 barra 0, que es la que tenemos conectada internamente Asignem, asignamos direccionamiento con ip address 172 16 en este caso 01 por supuesto con la máscara de su red adecuada pulsamos enter, ejecutamos no shutdown pulsamos enter para confirmar si queremos llegar a las otras redes externas podemos asignar direccionamiento estático luego... Si nos da tiempo, lo colocaremos y realizaremos alguna práctica también. Entramos en esa interface serial, en este caso 0 barra 2 barra 0, para ese enlace inferior. Y aquí vamos a configurar ese IPA3. Para este extremo, vamos a utilizar la 10.001. Con la máscara de su red terminada, en este caso en 252, ya sabéis para ese barra 30, pulsamos Enter, nos sub-down, pulsamos Enter. Esta máscara de su red nos ofrece cuatro direcciones con dos posibles para asignar en direccionamiento, y justamente para estos enlaces punto a punto es lo que necesitamos. Como ya sabéis, si no entendéis muy bien el tema de las máscaras, os remito a capítulos anteriores de los primeros que, que fuimos viendo donde aprendimos cómo se utilizaba cómo se hacía su netting etcétera etcétera así obviamente trabajaremos más adecuadamente ya tenemos habilitada esa interface tenemos el direccionamiento en ella vamos a dejar el tipo de encapsulación por defecto que es hdlc así que no tenemos que aplicar ningún otro tipo de ajuste sobre esta interface debería de funcionar adecuadamente y poder comunicarse con este elemento de aquí como digo, en este caso comentaba que posiblemente antes íbamos a poner al final el enrutamiento, pero vamos a ponerlo de forma estática ahora, porque si no luego no vamos a tener posibilidad de ejecutar, por ejemplo, pruebas de conectividad solamente entre estos dispositivos finales, que es un poco aburrido, así que vamos a, a colocarlo con ese enrutamiento estático a través de HyperRoot, como veis hemos salido con ese primero a ese modo de configuración y ahora con root a la 172 17 00 máscara de su red 255 255 00. a través de la 10002 que va a estar en este extremo de aquí pulsamos enter para confirmar y ya que estamos vamos a asignar también direccionamiento estático hacia este extremo de igual forma Pulsamos la flecha hacia arriba para repetir el comando. Vamos a cambiar a 172 por 192 168 1.0 que tenemos en este extremo. También tenemos que ajustar la máscara de su red y el extremo por el cual va a llegar o por el cual va a ser dirigida, más correctamente dicho, que va a ser el 12002. Ahí está. Pulsamos Enter para confirmar y ya lo tenemos, debería de funcionar si no se me, si no se me ha olvidado nada, si no luego ajustaremos y revisaremos continuamos con este de aquí, vamos a entrar pestaña CLI, escribimos N, ENTER para confirmar ENABLE CONFIGURE TERMINAL desde aquí entramos en esa interface en primer lugar la fase Ethernet 0 barra 0 IP ADDRESS 192 168 bueno en este caso más bien va a ser la 172 .1701, con su máscara de su red pulsamos enter no subdown y pulsamos enter para habilitar a continuación interface serial 0 barra 2 barra 0 para este extremo de aquí pulsamos enter en este no hemos configurado la otra ahora volveremos a él para configurarla asignamos direccionamiento y padres 1002 con la máscara de su red adecuada pulsamos enter ejecutamos no subdown aquí vamos a colocar ese clock rate vamos a ajustar a ver. por ejemplo a 64.000 pulsamos enter para confirmar y vamos a ajustar aquí también o por ahora vamos a dejar esa encasulación por defecto como estábamos viendo y como habíamos comentado en ese hdlc para esa encasulación hdlc en este en este enlace de aquí, inferior, vamos a ajustar la otra interface, interface serial 0 barra 3 barra 0, pulsamos enter, vamos a recuperar ese IP address pulsando la flecha hacia arriba, en este caso IP address 11001, pulsamos enter para confirmar, recuperamos ese no subdown también con la flecha del teclado hacia arriba. Y en este enlace sí que vamos a colocar esa encapsulación PPP, así que encapsulation. PPP, confirmamos con enter, ya la tenemos asignada. Aquí hemos configurado el interno, hemos configurado también esta de aquí, vamos a colocar en esta también ese clock rate. Por ejemplo, a 64000, por poner un valor, yo creo que no se me Olvida nada. Vamos a continuar. Como hemos comentado aquí nos faltaba esa 03 barra 0, así que voy a recuperar ese interface y vamos a entrar en esa 3 barra 0. Aquí vamos a colocar el IP address 12001. Pulsamos Enter no subdown ahí está aquí creía que no se me olvidaba nada pero se me olvidaba ese enrutamiento así que vamos a salir con exit y te por ejemplo esa 172 16 00 255 255 .00 a través de el 10 .001. pulsamos enter para confirmar y la 192-168-10 con la máscara de su red adecuada a través de esa 11-002 que va a estar en el otro extremo. Ahora ya sí lo tenemos. Vamos con este de aquí. Ya solamente nos quedaría este. Así que vamos a escribir N. Pulsamos enter si nos falla ya sabéis control mayúscula 6 enable configure terminal interface fase cernet 0 barra 0 ip address en este caso es a 192 168 11 máscara de su red de clase c ejecutamos no subdown pulsamos enter para confirmar nos trasladamos a la interface serial esta inferior no queda muy claro me parece que es esa 0/3/0 barra 3 barra 0 y la superior en la 20 así que entramos primero en esta de aquí IP address para esta va a ser la 10 la 11002 Con su máscara su red. Pulsamos Enter. No shutdown. Aquí nos falta ese encapsulation PPP. Pulsamos Enter. Para confirmar. Ahí tenemos Line Protocol. ISAP. Y esa interface es ISAP también. Así que. Debería de estar funcionando adecuadamente. Ahora asignaremos el enrutamiento. Nos vamos a la otra interface interface serial 020. Aquí vamos a trabajar también con HDLC, ya que no hemos configurado PPP en este extremo, así que este extremo lo vamos a dejar también igual. IP address 12002 para aquí. 255-255-255. 2.52, pulsamos enter, nos sub en este extremo también ese close rate, 64.000 y ahí lo tenemos también funcionando, escribimos exit para salir, asignamos direccionamiento estático, IP root. Directamente podríamos haber utilizado una ruta, ya sabéis, por defecto, en vez de colocar las generales, pero así también nos centramos un poco mejor para la ruta por defecto ya sabéis ip 0 0 vamos a hacerlo adecuadamente a través de una interfaz aunque en este caso como tenemos varias lo que vamos a hacer es directamente utilizar como digo las rutas exactas así que 172 16 cero, cero. con su máscara de su red a través de la 12001, pulsamos Enter y nos queda la 172.17 a través de esa 11.001, que también está bien. Pulsamos Enter para confirmar. Y empezamos a testear esa conectividad. esperamos Esperemos que todo haya ido bien. Vamos a abrir este de aquí pulsando. Pulsamos sobre Command Prompt. Y vamos a ejecutar primero un pin a la IP local del dispositivo 192.160 en este caso no me saldría muy bien 172.16.0.2 que es este de aquí tenemos réplica 172.16.0.1 dirección de gateway por defecto todo funciona bien vamos a disparar a otra red por ejemplo 172.17 02, que es el dispositivo final que está en esta red de aquí vamos a ver ahí tenemos fijaros conectividad aquí teníamos como os comentaba anteriormente esa ese protocolo hdlc vamos a ver si podemos llegar hasta el otro extremo con ese 192 168 1, 2. Pulsamos enter también. Ahí tenemos también conectividad perfectamente. Aunque lo que necesitamos es determinar qué ruta está siguiendo. Así que lo que voy a hacer es entrar en ese modo de simulación. Y voy a volver a emitir ese pin para ver por dónde está circulando. Lo más lógico es que fuera, como veis. Vamos a ir pulsando ese capture forward por esa parte parte superior. Obviamente, ¿qué ocurriría si no va por esa parte superior? Además de revisar este mensaje, ya que estamos trabajando con ellos, vamos a volver a ver otra emisión de pin. Así que voy a recuperar modo tiempo real. Vamos a volver aquí y vamos a volver a emitirlo. Y así vemos información sobre ese mensaje vamos a pulsar ahí está fijaros como tenemos la información que nos interesa concretamente en este caso la de salida con ese esa trama hdlc y ese paquete ip y cmp etcétera etcétera aquí se puede ver ese hdlc tenemos ese protocolo ppp en este enlace de aquí así que lo que vamos a hacer es directamente desconectar este superior para ello vamos a utilizar la x y pulsamos sobre él volvemos a esta parte volvemos a ejecutar ese pin realmente debería ahora de ir por debajo vamos a ver si efectivamente encuentra la ruta en este caso posiblemente no hemos asignado la ruta superior, así que vamos a asegurarnos entrando en este dispositivo de aquí, vamos a revisar, por ejemplo, directamente con showrun, Lo vamos a hacer más rápido. Si estamos fuera de ese modo privilegiado, ya sabéis. Introducir un do delante, to show run. Pulsamos enter, vamos a revisar ese hiper root. 192-168. 1 0 a través de la 12 0, 0, 2, como veis no tenemos la ruta inferior así que vamos a introducirla pulsamos tabulador para salir exit para salir del modo interface y perro 192 168 10 255 255 255 0 a través de la 10 002 también queremos esa de ahí ahora ya podemos volver al modo tiempo real podemos volver a este dispositivo, volver a ejecutar, como veis, ese pin, pulsamos Enter y ahora deberíamos de tener, como veis, esa ruta por la parte inferior. Y en este mensaje que se va a transmitir al otro dispositivo, que están enviando, como veis, los vampiros, a esos en esta zona estaban los zombies. Lo que pasa es que los zombies son un poco más lentos, ya sabéis que van un poquito... Más despacio. Aquí podíamos haber reducido la velocidad, el ancho de banda de esa interface, ya que tampoco necesitan mucha velocidad, incluso para escribir con el teclado son bastante lentos, con lo que ya sabéis que podemos aquí ahorrar un poco en costos. En costes si, si utilizamos una línea arrendada, pues colocar una de una velocidad un poco más baja. En el caso de los vampiros va a ser un poco más rápido y en el caso de los hombres lobo también, porque ya sabéis que van bastante más rápido y en el caso de los vampiros pueden volar. A veces incluso se ahorran el tener que enviar mensajes, como veis, a través de la red. Pueden ir volando rápidamente y volver. Pero ya centrándonos en el tema, si entramos en esas propiedades, fijaros, de esa trama de salida tenemos ese protocolo PPP que hemos introducido en esta zona de aquí. Dentro de poco veremos las posibilidades de autenticación. Vamos a verlo en capítulos ya casi posiblemente el siguiente o el siguiente al próximo que vayamos a ver. Y ahí tenemos nuestra topología. Podremos conectar de nuevo el cableado superior para dejar todo funcionando adecuadamente. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos. Espero que os haya gustado. Y obviamente que paséis un terrorífico Halloween.